había olvidado ir a ver a la señora Myrtle. ¿A la señora qué? Cada semana visito a una amable anciana, la señora Myrtle. Le llevo unas galletitas de canela y charlamos de nuestras cosas. ¡Oh, adoro esas galletitas! ¡No puedo decepcionarla! Wander, ¿por qué no visites a una anciana? No se va a acabar el mundo. ¡Pero! Wander, calma, ¿vale? Iré a ver a la señora Myrtle de tu parte. Pero me tienes que prometer que no te vas a mover de aquí y que vas a descansar de una vez, ¿de acuerdo? Lo prometo. Bien, ahora a dormir. Ah, eso está hecho. ¡Ay! ¡Qué sitio más raro para que viva una anciana! ¡Señora Myrtle! ¡Señora Myrtle! ¡Señora! ¡Señora Myrtle! ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Quién osa perturbar la siesta de la señora Myrtle? ¡La tortuga eterna! ¡Guardiana del cosmos! ¡Tejedora del tejido de la propia galaxia! Solo yo puedo salvar el universo. Tengo que llevarle las galletas de canela. Señora Myrtle, por favor, no destruya el universo. Estoy aquí. Le he comprado las galletas. Y el bailarín de ballet dice, ¿aniquilación? Yo pensaba que se llamaba Susan. ¿Qué, canela? Oh, hola, Wander. Tu encantadora amiga Silvia y yo lo estamos pasando en grande. Pero las galletas, ¿por qué no se ha acabado el mundo? Oh, Wander, cariño. Me agradan tus visitas, pero Silvia me ha dicho que estás enfermo y he entendido que no pudieras venir. No pasa nada por dejar que los demás te ayuden, ¿sabes? No es el fin del universo. Ah, sí. Dejar que te ayuden no es malo. ¿Una galleta? No, no me gustan esos dulces. ¿En serio? ¡Quítalas de mi vista o destruyo el universo!